Buenos días, Marce. Buenos días, señor. ¿Cómo amaneció, señor? Bien, bien. Por fin va usted a pintar su cuadrito. Con el favor de Dios. De 78 años, viejo y enfermo, pedí fuerzas a mi Dios para que me permitiera pintar un último cuadro, una imagen que fielmente me torturó durante toda la vida. Ya ve. Usted no lo quería creer. No quedó nada. La revolución espantó a todos, joven Francisco. Gracias a Dios que los suyos pudieron huirse a la ciudad. Poco has cambiado, Francisco. Aunque te siento más viejo, como si el tiempo se te hubiera corrido por dentro. De algún modo presentí tu regreso. Comencé a pensar en ti, a recordar a tu desdichada madre. El día en que la conociste eras casi un hombre y no te le querías acercar. Ándale, rézale. Entonces salgo. Arca de violencia. Puerta del cielo.
Estrella de David. Torre de marfil. Estrella de la mañana. Salud de los enfermos. Piensa. A Dios lo llevamos dentro. Por eso puede vernos a cada uno. ¿Usted cree? Yo hay veces que sí. Pero otras... es como si lo buscara. Entonces me pongo a pintar. Y me olvido. Es el único modo. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué tiene? Usted no es mi mamá. No es. Cuando niño, me preguntaba cómo Dios había hecho las cosas. Luego imaginaba cómo nos había formado de la tierra y lo diferente que éramos unos de otros. Y no entendía cómo nos equivocaba entre tantos. Cada quien busca a Dios a su manera. Hay quienes lo encuentran y quienes no. Recuerda que todos tenemos un pasado. No eres el único. El tiempo, ese sí que no es igual. Ese sí cambia, y nosotros con él. Yo no sé qué hacer. Si irme o quedarme. Allá no podía estar y aquí apenas me encuentro. Hay quienes creen saber para dónde van. Otros no. Sabe que sea peor. De todos modos, solo a uno le toca resolverlo. Busca lo tuyo y resuelve lo que tengas que resolver. Incapaz de volver a integrarme a lo familiar, enfrentado a un país en todo distinto al que dejé. Quise participar en la revolución, no con el fusil,
sino con el simple testimonio de lo que mis ojos veían. No debe haberle sido fácil. Y quiere pintar la revolución. Caramba, nunca se me hubiera ocurrido. Estudios en Europa. Regreso forzado, supongo. Todo ha de haber cambiado mucho para usted como hijo de hacendados que es. Administradores, señor. Es lo mismo, o casi. Solo Dios sabe sus caminos, señor. ¿Dios? No me venga con eso, señor Goitia. Una cosa es la fe y otra la realidad. Y es en ella, para bien o para mal, en donde estamos viviendo. Si queremos que las cosas cambien, las tenemos que cambiar aquí.
cajas de libros. ¿A quién diablos le importa? No puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. Una rata. La taza. La única que quedaba. Ah, pobre. Tenía hambre. Siéntese. Gracias. ¿Te caíste? No, es que una rata me... la iba yo a... ¿La ibas a matar? Pues... ¿Y luego quién te iba a hacer compañía? ¿Qué pasó con el encargo que te pidieron? He estado haciendo cosas más urgentes. Qué interesante, ¿eh? ¿Y cuándo lo termines? Yo no sirvo para esto. Pero esto sí no lo vas a poder rechazar. Santiago es el amigo de quien te he hablado. Mire, señor Goitia, el doctor Manuel Gamier necesita a un artista que se interese por el problema de nuestros indios. Pero es que yo... ¿Pero es que tú qué? Bueno, es que... que tengo mucho que hacer. Mire, señor Goitia, yo creo que sería un trabajo que le brindaría muchas satisfacciones. Está bien. No sé. Primero tendría que terminar lo que estoy haciendo. Nunca anhelé los placeres que la vida nos ofrece. Solo que a veces el alma o el sentimiento nos piden que... les demos más, lo indefinible, sin saber a qué abismos nos pueden conducir. Cuando estábamos con el maestro Ibarra. Mesero, por favor, mesero. ¿Cómo se llamaba la que le decíamos la venadita? Escolástica. Escolástica. Esa es la primera musa. Ahí, mira, Ignacio. Es un prodigio. Es igual a la Borelli. Tiene un rostro encantador. Me quedaría por conocerla. ¡Señora Irma!
Señora Irma. Muy buenas noches, señores. Es un placer volverla a ver. Igualmente. Gracias, Ignacio. ¿Cómo le va? Encantado, es un placer. Usted siempre tan gentil. ¿Esto es una copa de champán? ¿Mesero? Una copa. ¿Y quiénes son sus amigos? Ah, él es Santiago y él es Francisco. ¿Pero qué serio se ve? ¿No parece amigo suyo? ¿Pero qué dice? Bueno, que el caballero se me figura un hombre muy interesante. ¿A qué se dedica? Pues yo, disculpe su timidez, Francisco es pintor. Pero un gran pintor. Uh-huh. Estudió en España y luego recorrió toda Europa. ¡Ah! Sí, sí, está por iniciar un proyecto muy importante. Realmente es un gusto conocerlo. Admiro mucho a los artistas. Bueno, bueno, salud por habernos encontrado aquí esta noche. ¿Sabe que siempre he soñado con ser la modelo de un artista? Retrato noir. Has tenido mucho trabajo. Ay, Goitia, nunca cambiarás. Le debes una disculpa a la señorita. Ay, no, no, no. No, 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 sí, sí, sí. Salud. No lo tomé así. A veces pasa. Si yo me diera a todos los hombres con los que estoy. ¿Comprende? Lo que necesita es otra cosa. Para mí esto es solo un trabajo. Y lo hago por dinero. Además, yo tengo quien me proteja.
Y lo quiero, ¿sabe? ¿Me ayuda? ¿Usted no tiene mujer? Sí. Entonces, tratamos de hacer algo nunca hecho. Un atlas etnológico de toda la república para definir y analizar los distintos grupos indígenas de nuestro país. ¿Y usted cree que...? Cuidado, maestro. Perdón. ¿Usted cree que pintar? Sí, es muy importante para conocerlos mejor. Tendrá usted que desentrañar, recobrar su esencia. Eso no es fácil. Bueno, si lo logramos, rescataremos nuestra grandeza. Hay que reencontrar el alma, el espíritu de nuestra raza, Goya. Además, su pintura junto con estas pirámides van a ser un estudio muy profundo de nuestra raza. Decidimos comenzar aquí, en Teotihuacán, y hacer un estudio interdisciplinario de los habitantes del valle. Así tendremos el punto de vista de los sociólogos, los historiadores, médicos, de los ingenieros. Tenemos que relacionar el pasado con nuestro presente para conocernos mejor. Y eso no todo el mundo lo entiende. ¿Y entonces el doctor qué le dijo? El proyecto ya no interesa. Se acabó. No entiendo. Los de arriba dicen que quieren educar al pueblo y acaban con trabajos como los de Teotihuacán. Pero eso sí, publican libros que nadie va a leer. ¿Así lo quiere o se lo endulza otro poquito? Y con tantas deudas. Pues ni se preocupe, don Francisco. Ya Dios dirá. ¿Le sirvo otro poquito? ¿Mm?
con el platico de los murales. ¿Cómo es que no le hablaba? No me interesa. Esos pintan nada más para lucirse, para quedar bien con el gobierno. Yo nunca. ¿Y usted no va a cenar? ¿Qué hace ahí parada? Es que pensé... ¿Qué? Mañana debo ver al doctor para el trabajo que me ofrece. Téngame listo el baño. Buenas noches. Francisco. Don Francisco. ¿Está usted bien? Es admirable la capacidad de trabajo del maestro Rivera. 12 o 16 horas diarias pintando, diseñando, a lo largo de 2 años. Y se puede estar de acuerdo o no con la temática de la obra, pero la calidad de su trabajo es indudable. ¿Le sucede algo, Francisco? ¿Eh? Ah, no. Estaba... El sentido... no sé cómo expresarlo. ¿Cómo? Bueno, sus conceptos. El trabajo del maestro Rivera. A mí me gusta más lo que no se ve. Discúlpeme, don Manuel. No, no, no. Adelante. Para mí es muy interesante su opinión. Por eso le pedí que viniera a estas horas. Ese cuadro del que le he hablado, el viejo en el muladar, debería estar colgado en la oficina de un millonario americano para que le recordara... Francisco, por favor. ¿Recordarles qué? ¿Que existe pobreza? ¿Cree usted que los millonarios de aquí o de allá no lo saben? Sí, pero es que... Pero lo que yo no entiendo es cómo habla usted de función social de la pintura y... No comprende la dimensión, los alcances del muralismo. Lo que yo quiero decir no, es que... No, Goitia, no es por ahí. No son las aspiraciones individuales las que pueden hacer que las cosas cambien. Aun cuando lleven las mejores intenciones. No, doctor, pero tampoco... Poniendo el arte al servicio de ideas extrañas, ajenas a lo nuestro. O lo que es peor, para el lucimiento personal. De eso no quisiera opinar en este momento. Pero de lo que estoy seguro es que un artista de la capacidad de usted no puede, no debe vivir fuera de su época, de su tiempo. Con todo respeto, don Manuel, para mí la pintura es algo muy distinto. ¿Qué quiere usted? Esa es mi manera de pensar. De acuerdo. Pero tampoco es correcto valerse de ello para no enfrentar el propio trabajo con la realidad. Francisco, para realizar este trabajo es necesario que se impregne, que logre una total identificación con lo indígena. Pídame lo que necesite. Debemos comenzar cuanto antes. Deme usted para lo más necesario. Yo ya veré cómo me las arreglo.
Bien. Pero es que no entiendes. Yo no me puedo quedar aquí. Me siento sofocado, engarrotado, perseguido por todos esos niños. No, yo no nací para darle clases a nadie. Pero don Pancho. Que no me digas Pancho. Yo no sé para qué quiere irse para allá. Si aquí está usted bien. Dame eso. ¡El libro! ¡Caramba! ¡Muchacho! Toma, llévate esto. Cuidas bien la casa. Y para cualquier asunto ya sabes a dónde escribirme. Sí, señor. Acomoda bien todo, que el tramo hasta la estación es bastante largo. Don Francisco. Lo voy a extrañar mucho. ¿Y por qué habrías de hacerlo? Por nada. Me fui a la sierra de Oaxaca como pude elegir otro lugar cualquiera. Sin embargo, al ver hacia atrás, comprendí que fue mi destino ir ahí para poder pintar ese cuadro. Dashkio mali. Alime kwesikwali. Tasa a kwesikole. Dashinaskia a. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Teso sainanda. Kwatinji saina. Nashoshinaskawa. Gabina.
Sin ga, sí. Ga, fatile animale. Lo que no entiendo es qué carajos vino usted a hacer hasta acá. ¿A pintar? Escogió el peor lugar para sus pulmones. Los tiene hecho una mugre. Lo sabe, ¿verdad? Venir a la sierra a pintar indios. A conocerlos. Para pintarlos. Ah, no hace falta. Sí la hace. Solo así se puede. Se necesita estar loco. ¿Y usted? ¿Yo? ¿A qué vino? Francisco Goitia, para servir. El que llegó de México que dizque a pintar paisajes, ¿no? Paisajes y gentes. Pues yo soy Fulgencio Guadalupe Serrano, la autoridad de San Andrés, el mero de los pueblos de por aquí, como quien dice. ¿Y cuánto tiempo piensa estar en el pueblo? Pues, no sé. ¿Mucho? No sé. Mire, señor Goitia, aquí la gente es difícil. Y como usted dice que quiere pintarlos, pues... Los indios son muy canijos. No les gustan los extraños. Yo no quisiera que fuera usted a tener dificultades. Lo tomaré en cuenta. Hasta luego, don Felipe. Thank you.
Efendi Zutina. Gavina. Gavina. Y usted nos ayuda. Yo solamente los curo y eso cuando se dejan. Pues de veras no le importa lo que le sucede a esta pobre gente. Usted no ha visto nada. Aquí las cosas son de otro modo, Goitia. Aquí la ley es la palabra empeñada y la voluntad del más fuerte. Ay, yo no hablo de ley, sino del más elemental amor al prójimo. Ah, qué Goitia. Pues que ya se le olvidó que los indios hasta hace poco no tenían alma. Oh, válgame Dios, y usted defendiéndolos. Son mi gente. No son su gente. Usted puede ponerse de su parte, pero no son su gente. Usted para ellos siempre será un desconocido. Usted es un mestizo, Goitia, como yo, como Fulgencio, como los caciques. Y todos los que no somos como ellos, somos extraños. La esencia de nuestro pueblo. No hay tal, Goitia.
No hay un solo México. Hay muchos Méxicos. Y eso, ni usted ni nadie podrá remediar. Trate de pintar sus caras y va a ver. Va a pintar solo una máscara, Goitia. ¿Sabe por qué? Porque no se puede ver detrás, engéndame, hombre. Ya chitillale. Titinacame anicuamacini. Caque bacaule. Chachata chiticole. Mishmele. Sicuamele. Cualiqui chacha. ¿Qué dice? Chatoshiquipaani. Onisagi. Thank you. Dice que le mataron un hijo río arriba. Está esperando que el río lo baje para enterrarlo. ¿Y por qué? El anciano está comentando cómo los despojaron de sus tierras, a él y a sus familias. ¿Y qué van a hacer? ¿Cómo van a defender lo suyo? No tienen manera, Goitia. ¿Y entonces a qué se reúnen aquí? A comentar sus desgracias. Solamente a quejarse y no se dan cuenta de que Dios está de su lado. No se puede ver. ¿Lo ven? ¿Están ciegos? Dios nos dio ojos para ver, oídos para escuchar. ¿Y ustedes que tienen ojos no miran? Dios, Dios los hizo como son porque Él quiere que sean así. Dios. Dios no es uno más de sus ídolos. Aunque si quieren justicia, reclamen primero por el perdón de Dios. La justicia vendrá con él. Me si mani ni ringango to faani ni henda iti kichonoga ni nanda inga kin dik en paschana ni guatio lenya ngai Jesus mi me ni si guatsa ke he ke ngata ke nako. A sus miedos. Me si mani ni ringe heti. Dai kichonoga ni ngai ke ni ke paschana nanga. Thank you.
yo pecador. Me convence. No. Los caminos de Dios en la naturaleza, así como en el orden de la providencia, no son como los nuestros. Y los modelos que concebimos no tienen relación alguna con lo inmenso, con lo profundo y lo incomprensible de sus obras.
víboras. La madre... impuras. Impuras. ¿Qué pasa, Goitia? Le dije que no me tocara. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? ¿Qué es el hombre? Para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Lo pruebes. ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Qué haces aquí?
Ay, Francisco, pobre de ti. De tus sufrimientos eres tú mismo. Busca fuera de ti. Si no lo haces, seguirás cautivo en tu pasado. Ser paciente, señora. Esto lleva tiempo. Exige más de nosotros y usted le llama soberbia. El demonio conoce mejor a sus hijos. Está bien. Si así es, entréguese a la penitencia. Pero ofrezca este dolor al Señor. Hágalo. Hágalo. Pero Francisco, ¿qué es lo que verdaderamente pretende encontrar aquí? Respóndame. Este no es un lugar para usted. Lo que busca está allá afuera. A todo, incluso a pintar. No es justo, señor Francisco. No debe ser. Si son necesarias, las cosas deben hacerse. Yo no le puedo esperar. Luego tendrá familia. Familia. Comeré lo que sea. Haré lo que me pida. Está bien. Está bien. Como guste, cuenta usted con mi aprobación. Espero que sepa ganarse la de Dios nuestro Señor.
Es más poderosa la justicia divina que la humana. Por ello me uní a la Orden Tercera Franciscana y juré de ahí en adelante amar la humildad, la pobreza y la castidad. Renunciar al mundo de los hombres. Mis pecados siempre fueron mayores que mis virtudes. La soledad fue la culminación de ese proceso. Eso no me gusta que venga el señor obispo. Siempre es lo mismo. Cambiar los falsos por los verdaderos. No le veo la diferencia. Voto de silencio, hermanos. ¿Sí? Padre, ¿nos permite hablar con usted un momento? Adelante. Estamos preocupados por el maestro Goitia. Padre, yo, uno de tus hijos más humildes, cuando te vi allí tirado, sentí la misma tristeza, el mismo dolor que a veces me llena. Y ahora que ya termino, reniego de haberlo hecho, del tiempo que se me va yo sin hacer nada, nada de lo mío. Goitia. Goitia. Goitia, ¿me escucha? Goitia. Soy el padre Salazar. ¿Qué es lo que teme para encerrarse así? Usted no puede decir que ama a Dios mientras se oculta sus ojos. ¿Me oye?
es pecado vivir lejos de los hombres, padre. Abra. Por favor. Respóndame. Es pecado. El pecado no existe por sí mismo. Lo hacen los hombres. Entonces, ¿por qué pecan fastidiándome? Me he sacrificado. Me he entregado a un trabajo que a nadie le importa. ¿Por qué no me dejan en paz? Usted sabe que eso no es verdad, Francisco. Aquí se le ha respetado y valorado. Con esa actitud solo atenta contra usted mismo. Y hace sufrir a los que viven a su lado. ¿Y usted cree que Cristo no hizo padecer a los que lo amaban? Eso, Francisco, se llama soberbia. ¿Me entiende? Si lo que quiere hacer es pintar, hágalo. Ya sabe que cuenta con nuestro apoyo. Trabaje en ese cuadro del que me habló. Pero no intente hacernos cómplice de sus pecados. No se apene. Para quien no está acostumbrado, este trabajo resulta un poco fatigoso. Por eso le agradezco que haya aceptado colaborar conmigo. No me pongas eso.
comer. Si no comes, te mueres. ¿No vas a comer? Las hormigas están comiendo la comida. Deben necesitarlo más. Son muy trabajadoras. ¿Usted eres tú? Fue hace mucho tiempo. ¿Cómo te pareces, Petra, al espejo? ¿Y por qué no pintas otro? ¿Otro? Sí, pero no como ese. ¿Entonces? Uno que sea como tú. ¡Chacha! ¡Hija! ¿Cómo te llamas? Francisco. ¿Y tú? Margarita. Thank you.
Dios nuestro Señor me concedió la gracia de pintar ese cuadro. Ándale, Chaco. Pues sí. Tanta pena, tanto trabajo, ¿cómo no había de premiarlo? Este, además de roñoso, así de feo, ¿quién iba a quererlo? Marce, ya le he dicho que para el Señor todas sus criaturas son hermosas. Pues sí. Entonces, ¿por qué no nos hizo a todos iguales? Anda, burra. ¡Marce! Sí. ¡Marce! Dígame. ¿Estás segura que llevaron la despensita para la casa hogar? Ay, sí, don Pancho, yo misma lo bueno, hice. Bueno, porque si no, luego todos esos chamacos se quedan sin comer. Ay, ya no debiera gastar tanto. Luego ya ve cómo anda. Pide y pide prestado. Ay, alguien tiene que hacerlo. Además, nunca será suficiente. Ah, ni lo diga. A que ya perdió la cuenta de todos los chamacos que ha bautizado. Aunque luego la gente sea rencajosa. Es ella. ¡Métase! ¿Eh? No paga, va a ir al municipio. ¿Qué hay usted? Gracias, Marce. Ya está. ¿Qué duele? Tome este remedio. Le hará bien, señor. Ayúdame. Apóyese, apóyese. Ahora sí me ha llegado Lora. No diga eso, señor. Ahora más que nunca aprecio el valor de desprendernos de lo material. Que Dios se apiade de mí y me perdone. Tengo una gran pena. Mucho miedo. Hay algo horrible dentro de mí que siempre me persigue.
Pancho. ¿Dónde está Farías? Farías. Farías. Haga lo que le pido. Yo he invocado a Dios nuestro Señor con toda mi fe, con toda abnegación. Y Él, aun en su infinita sabiduría, no ha podido reconfortar mi espíritu. Hágalo, Farías. Él sabrá comprender. Después de arduas y fructíferas deliberaciones, damos paso a discernir el otorgamiento del gran premio de esta primera Bienal Interamericana de Pintura y Grabado. Mi voto para el gran premio al artista mexicano. Mi voto para el gran premio al artista mexicano Francisco Goitia. Es ya una obra clásica en la moderna pintura mexicana. Es ya una obra clásica en la moderna. Doy mi voto por Goitia, porque en su obra se encuentra lo nacional como expresión del alma. Emito mi voto en igual forma que los dos compañeros. La obra de Goitia posee un enorme valor y posee un enorme valor de alta calidad artística. ¿De Farías? Váyase a dormir, Marce, es muy tarde. Buenas noches, señor. Farías. Fue mucho dinero. Pero la consiguió.
finalmente, miré todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Pero en verdad, ¿es esto cierto, Dios mío? ¿Es esto cierto? Resolviste lo que tenías que resolver. ¿Acaso encontraste lo tuyo? Lo mío. No supiste ubicar el odio en el odio y el amor en el amor. En ello negaste la vida. A Dios lo amé por sobre todas las cosas. No fue suficiente. Viví como pude, llamé como creí. En Dios y solo en Dios está mi fe. La imagen de Dios la crea uno mismo. Y en ella pone lo que más ama y lo que más teme. Tenías que ver primero en ti y solo entonces ser libre afuera. Piénsalo. Después de todo, aún es tiempo. Thank you.
Thank you.